¿Qué hubo, Láser? Espero que todos estén bien. Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Gente, como ven, hoy estoy acá en las montañas. Quiero compartir esta experiencia con ustedes. Voy a estar por acá un día completo. Está nevando ahora mismo bastante. Ustedes ven ahí que se ve todo muy blanco. Y nada, mi gente, espero que me acompañen en este video y que compartan esta experiencia aquí conmigo. Ahora mismo acabé de llegar acá al hotel. El hotel es bastante chiquitico, bastante bonito realmente, pero lo más lindo que tiene realmente es esto que les voy a mostrar ahora. Pedazo de vista que tenemos aquí, gente. Levantarse con esto en la mañana debe ser una maravilla, ¿eh? Increíble, de verdad, ¿eh? Gente, fíjense, si hay bastante nieve aquí, que estamos acá ahora mismo en la ventana. Y miren la nieve por donde pasa, sobrepasa el nivel de la ventana. Candela, mi gente, hay bastante, pero bastante nieve. Ahora mismo voy a ir a almorzar algo porque llegué con bastante hambre a este lugar. Luego de comer, saldré a caminar un rato para disfrutar un poco más de las vistas estas, para conocer un poco más el lugar. Así que los invito a todos a acompañarme, ¿ok? Ahora mismo acabamos de comer, como ustedes vieron. Ya estoy listo, tengo toda la chaqueta, toda la bufanda. El gorro también me lo cambié. Así que ya estoy listo para salir a caminar un rato. De momento voy a llamar rápido por teléfono a mi papá. Miren la cabina de teléfono como esta gente. Ningún chance para llamar. Voy a caminar un poco por acá y a regalarle a ustedes un par de imágenes bastante, bastante increíbles. Miren eso, mi gente. Díganme ustedes mismos ahí en los comentarios si no es increíble de verdad esa vista. Mi gente, quiero darle un dato súper rápido así. Miren el nivel de la nieve por donde está. Es un poco más de la mitad de mi tamaño. Ha nevado bastante, bastante, gente. Lo cual hace este lugar mucho más lindo todavía. Otra cosa importante que quiero decirles es que esto es muy necesario si vas a venir acá. Hay muchísima nieve, todo es muy blanco. Y ese resplandor te molesta mucho en los ojos. Te duele muchísimo. Así que cuando vayan a venir acá, vengan preparados con un par de gafas, ¿ok? Gente, échense esto. Miren los techos de las casas aquí como están. Wow, bueno, parece que le pusieron así un pedazo de dulce arriba, ¿no? Pedazo de merengue. Arriba de esta casa hay un señor quitando la nieve de la casa. Puede ser que es peligroso si hay demasiada nieve en la casa, ¿no? Ahí está él trabajando quitando la nieve. Ahora estoy ya en el hotel. Estoy bastante cansado, seguramente se ve ahí en mis ojos. Hoy fue un día bastante largo y mañana seguramente también va a ser un día bastante largo. Así que voy a guardar energía ahora para mañana. Yo voy a dormir, nos vemos mañana. ¿Qué hola, mi gente? Bienvenidos un día más. Hoy seguimos aquí en la montaña, casi son las 24 horas. Quiero seguir explorando un poco este pueblo y por supuesto que les voy a mostrar a ustedes imágenes de este lugar que está bastante lindo. Miren solamente el fondo este que tengo ahora mismo aquí. Así amanecí hoy. De verdad parece un fotomontaje, ¿no? Está lindísimo, lindísimo.
Tengo que confesar, mi gente, que ahora mismo siento una libertad absoluta. Y la razón de esa libertad es la naturaleza, es ver el horizonte tan lejos, ver todas las montañas súper monumentales al lado de mí. Yo les recomiendo un paseo así, mi gente. Si no pueden hacerlo en la nieve, pueden hacerlo también en el bosque, en su país. Todos los países tienen algo encantador, 100% seguro que van a encontrar algo también en sus países. Pero traten de salir y disfrutar la naturaleza, que se van a sentir súper, pero súper bien. Aquí vamos a despedir este video. Espero que le haya gustado. Si es así, recuerda regalarme tu like. Es totalmente gratis. También te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas nada de lo que sube Estudio Taller. Y solamente me falta una cosa por hacer, que es el ángel. Así que vamos a hacerlo aquí mismo. Recuerda, vive con arte y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.